al final, ¿no? Como solución. ¿Falta otra sin llamar? No, no, soy vosotros. ¿Para los 80? Yo no, soy vosotros. Yo soy mi artista y no me alcanza. ¿Te cogió? Sí, te lo que tengo así de cargado. No, no, yo he hecho abajo. Siéntate, Pablo. Bueno, pues buenos días y frescos días, ¿verdad? Sobre todo nosotros que somos y acostumbráis a estar 4 o 5 grados más pequeños. En verano estamos un poquito mejor aquí. Pues la verdad que, como he dicho antes en el asuntamiento, bienvenido a contaros una vez más, a la lista ya que yo sepa, por lo menos, dos veces con nosotros, esta corporación de corporación, pero si nos alcance de 2008 y 2001. Y yo sé que habéis visto también otra manera, y la verdad que cada vez que habéis estado aquí, pues es un éxito de respuesta de público, de gente y de tantos seguidores como seréis en este valle y en todos sitios, porque vuestro bagaje y vuestras actuaciones que ya he visto en vuestra página, lo que tenéis pendiente, pues de verdad que es un orgullo teneros de todos. Un concierto que bueno, que hemos querido hacer una especie de concierto como el que vais a tocar mañana en Sevilla, en homenaje a Roberto, con Triana, con Alameda y vosotros. Pero aquí, claro, aquí pues Triana no viene, y en este caso, pues bueno, hay un grupo aquí que va a ir a hacer algo de Triana, ¿no? Así como la banda sinfónica municipal, que la verdad que tiene temas también preparados y queremos que sea una especie entre todos de terreno de vosotros, ¿no? Así que decir lo que reiteramos, ¿no? Las gracias, evidentemente, pero para nosotros es un placer. Creemos que la fecha es idónea, es el 29 de abril, que es un día previo a la celebración de nuestra patrona, la Virgen de Loreto, y entonces de ese preámbulo que hay pues, montando actividades culturales y conciertos, como viene siendo tradicional, pues es verdad que este año toca a vosotros, que ya tendríamos ganas de que estuviese aquí. Va a ser en la Plaza de Toros, esperemos que el tiempo acompañe y no nos juegue una mala pasada. El año pasado hizo un tiempo genial, y bueno, si no fuese en la Plaza de Toros, sería en el pabellón que ya vosotros conocéis porque habéis tocado allí varias veces, ¿no? Por lo tanto, hecha la invitación a todo el mundo, a todo el valle, no solo fuera del valle, que seguro que fuera del valle va a haber muchísima gente. Y nada, que pasen una noche genial con vosotros y mucha suerte para mañana y para toda la temporada que tenéis que terminar. Así que muchas gracias. No, muchas gracias en principio al ayuntamiento que me invitaron a pasar este día, que va a ser inolvidable para nosotros seguro. Al grupo, por supuesto, de vídeos que ha retomado su fuerza para seguir adelante, por supuesto, a la orquesta, ¿no? A nosotros, y bueno, y a la medida que también estará y me imagino que va a ser un pedazo de concierto. Para nosotros será un placer volver aquí y encontrarnos con un montón de amigos del Valle de los Pedroches, que tenemos muchísimos amigos, incluso familia tenemos aquí viviendo, con lo cual para nosotros es un orgullo y una satisfacción estar ese día aquí, ¿no? La verdad es que a mí me gustaría escapar muchos más días, ¿no? Porque viendo el pueblo es muy bonito y la verdad es que es una maravilla. Así que nosotros intentaremos dar un concierto como siempre lo hacemos, dando todo lo que tenemos, dando el 1000%, que es lo que nosotros solemos hacer, poniendo el corazón en el concierto e intentando que la gente, cuando termine el concierto, tenga ganas de volver a sentir el concierto dentro. Ese es mi problema. El problema es hazlo bien porque mañana te pueden venir otra vez a verte, ¿no? Y eso es lo que queremos hacer siempre. Son 35 años de historia y, bueno, orgulloso de representar a Córdoba y su provincia por todo el mundo. Para nosotros es un placer estar aquí en Dos Torres en ese día tan maravilloso. Simplemente reiterar lo que ha dicho mi compañero Manuel y, por supuesto, la gracias al alcalde y a todo el pueblo de Dos Torres. No es la primera vez que venimos, yo creo que es la tercera vez. Y para nosotros, bueno, pues doble motivo de celebración. Una, por supuesto, es este festival que estamos haciendo de homenaje a una música que sigue tan viva como es el rock andaluz. Una música que hemos mantenido viva durante todo este tiempo, pero bueno, en este caso se suma Alameda y el grupo Vídeo, que también nos han dicho que
que lo hace excelente, que se ha reunido de nuevo para este festival. Y por supuesto, bueno, va a ser una celebración de música, de fiesta y bueno, de buena compañía aquí en Dos Torres. Y por supuesto, hacer este concierto en la comarca de Los Perdoches y en este pueblo también, doble celebración para nosotros, porque llegar a un sitio donde sabemos que se nos acoge también, donde siempre se nos recibe de esta forma, que no solo es un concierto más, sino que es un concierto entre amigos. Por supuesto, nos leamos los lozanos siempre, nos han tratado con mucho cariño y han hecho lo posible porque siempre estamos muy presentes aquí en el Valle de Los Perdoches y en Los Torres. Es un motivo de celebración volver, poder echarte de nuevo la mano y a toda la gente que nos sigue aquí en el pueblo y decir, bueno, que estamos ansiosos de que llegue ese día. Estamos haciendo una serie de conciertos, bueno, pues homenajeando a Fernando Andaluz y por supuesto vamos a hacer que junto a la orquesta, junto al grupo Vidrio, junto a la Meda y toda la gente que va a venir ese día, seguro que vamos a hacer que sea un día señalado en el calendario y que tengamos que repetir en un futuro próximo, pues cuanto antes mejor. Muchas gracias y deseando el día. Bueno, nada, yo después de todo lo que han dicho mis compañeros, poco queda más que añadir, ¿no? Simplemente que estamos muy contentos y orgullosos de volver una vez más y que nada, que el día 29 nos veremos y lo pasaremos todo genial y seguro que se hablará de ese día, con buenos días. Hacer algunas preguntas ya que lo tenemos aquí, sobre todo al director que tenemos allí de la banda sinfónica, está el preparado Córdoba, vuestro sí. Córdoba querido, querida Pablo, y la verdad que ha sido un placer escuchar Córdoba y que bueno, no sé si quiere intervenir o decir algo. Nada, la verdad que agradecer el legado que ha dejado tú y yo, lo que hay yo, el legado musical que tengo en el dejado porque Pablo Andaluz ha sido un aporte de todo el repertorio que en general tenéis, que yo creo que eso queda para siempre y la verdad que somos privilegiados, ¿no? De poder tener en nuestra comunidad pues, un grupo que nos represente tan bien y que nos represente sobre todo pues, ¿no? nuestro habla, ¿no? Por decirlo así, porque la música en español muchas veces resulta difícil y más pues si es con nuestro acento y sacar la chispa y el arte que sacáis, pues la verdad que eso es digno de agradecer y algo que queda para siempre para nosotros que habéis sido pioneros, como quien dice, y la verdad que los andaluces nos tenemos que sentir agradecidos y orgullosos de ustedes. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Nosotros nos sentimos realmente orgullosos también de representar, como ya he dicho antes, a Córdoba y a toda la provincia y sobre todo a Andalucía, allá por donde vamos. En todas partes del mundo vamos figurando que somos andaluces y no haría falta, ¿no? Porque ya el acento lo dice, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente por ahí en Sudamérica, en Estados Unidos que el acento no lo distinguen bien, ¿no? Pero nosotros en todas las entrevistas decimos que somos de Córdoba y que estamos muy orgullosos de representarlo, ¿no? Porque es la ciudad donde vivimos, donde descansamos cuando nos estamos tocando, es nuestra ciudad, la llevamos en el corazón. Y también en nuestra musa para componer, para inspirarnos en las canciones, ¿no? Hay muchas canciones que hablan de nuestra ciudad, pero también hay otras que sin tener, digamos, la magia de esta ciudad, porque hablan de amor o hablan de guerras, pero también están inspiradas en esa ciudad, ¿no? Con lo cual, para nosotros es un honor representarla, ¿no? Por supuesto, bueno, comentar que vamos a hacer un repertorio para ese día en el que, bueno, van a estar todos los grandes éxitos de Medina Zara a lo largo de tantos años de trayectoria y también, por supuesto, estamos con nuestro disco más reciente, Las Puertas del Cielo, haremos también algunas de esas canciones, pero sobre todo queremos que sea una fiesta de música y van a estar ahí los éxitos más representativos del grupo, bueno, a lo largo del tiempo, desde Córdoba Necesito Respirar, pasando por la mezquita, toda esa gente, todas las canciones que la gente quiere escuchar en cada concierto de Medina Zara y entre todos, bueno, pues imagino que vamos a elegir ese repertorio para que sea una noche de fiesta y que la gente lo disfrute. Nosotros, vuelvo a tomar la palabra, el concierto que hicimos el día 27, este de allá, junto con Vidrio, el broche a ese concierto fue Córdoba.
y la verdad que sorprendió mucho, ¿no? Pues ya se había escuchado con orquesta, de hecho está grabado, ¿no? Con la Orquesta Sinfónica de Córdoba, pero con banda de música, pues la versión no estaba y era un poco diferente. Y la verdad que gustó mucho, ¿no? Pues la simbiosis de la banda de música con el grupo que esta gente pues también lo hizo sensacional y gustó mucho el enlace. Yo se lo he dicho, pero no lo digo. Para mí sería un sueño poder acompañarnos ese día, aunque fuera con Córdoba, aunque fuera cantando. La verdad que para nosotros sería un lujo, vamos, poder compartir tablas con ustedes. Pues mira, la palabra se la cedo a España, que es el director musical. No, me refiero porque tú sabes que los pianistas sois más sinfónicos a la hora de hacer las cosas, ¿no? Ponerte de acuerdo con él sería una cosa muy bonita y que pudiésemos cerrar ese concierto pues todos juntos tocando, ¿no? Incluso a Virgilio también se le propone, ¿no? Que nos juntemos todos en el escenario como algo distinto en el último tema y que hagamos Córdoba, por ejemplo, para despedir el concierto de este día. Sería muy bonito. Hay que ajustar tonos, hay que ajustar todo lo que sea, pero tiene que ser muy, muy bonito. Ya lo hicimos con la Orquesta de Córdoba, es verdad que lo hicimos con ellos para grabar el tema, pero bueno, desde entonces no lo hemos tocado con una orquesta y sería bonito. Así que ahí viene. ¿En el concierto cantaréis canciones de Triana? Siempre alguna vez tocamos, lo que pasa es que hemos tocado, el año pasado sobre todo teníamos dos canciones que iban representando al grupo Triana porque hacía los 40 años creo de su nacimiento. En este año vamos a intentar no tocarlas, pero si hace falta podemos tocar un montón. Sí, porque además también sacamos un disco, no me acuerdo en qué año fue, que se llamaba Se abre la puerta, y en el cual hacíamos versiones de Triana, versiones, una canción creo de Almeda y bastante también nuestra. O sea, era un disco representando un poco lo que era el rock andaluz, ¿no? Porque ya llevaba mucho tiempo que la música del sur había desaparecido un poco, solamente estábamos nosotros manteniendo esa antorcha, digamos, de lo que es la música del sur. Y bueno, decidimos hacer ese disco para que toda la gente que nos sigue a nosotros, que son bastantes, supiesen de dónde veníamos y lo que habíamos hecho y lo que representaba tanto los grupos de Triana como Alameda, ¿no? Entonces, en ese disco hicimos bastantes canciones que ganó. Tenemos el repertorio para hacer distintas canciones, ¿no? De hecho, hemos hecho Tu Frialdad, Una Noche de Amor Desesperada, Abre la Puerta, El Lago, Diálogo, Hijo del Agobio, o sea, hicimos un montón de canciones, ¿no? Lo que pasa es que realmente a nosotros nos gusta más tocar nuestras canciones que las de otros, ¿no? Porque somos un grupo que tenemos muchísimos discos y a veces lo que nos hace falta es hora y tiempo para seguir tocando todo lo que tenemos. Pero bueno, si hace falta se tocará, ¿no? Tienes esos conciertos como cuando vas a sacarte esa que te dan el bocadillo para guardar. La verdad es que es complicado reducir un poco el repertorio porque tenemos tantos discos y tantas canciones que sabemos que si no es una persona, alguno del público te va a decir una de las canciones para tocar y a veces es imposible complacer a todos, pero sí, vamos a hacer un repertorio lo más extenso posible y con canciones de Medina Zara. Siempre se queda lo mejor fuera. Realmente, retomando el tema de lo de la orquesta de antes, habría que ponerse de acuerdo un poco en la infraestructura, en los medios, por el equipo de sonido, porque con microfonía, etcétera, sabes que no es tan fácil para hacer una cosa bien hecha, ¿no? Entonces, pues viendo, solventando los problemas técnicos que ocasiones, pues estás con nosotros técnicamente en el equipo de sonido. Luego habría que ver tonalidad, porque nosotros llevamos una afinación en directo distinta al afinamos medio tono más bajo, a tenerlo en cuenta simplemente. Y bueno, nosotros hacemos la versión nuestra que sale en el disco, un poco ceñirse a esa versión y lo del tono, y si los medios se dan, pues nosotros no habría problema. Luego Pablo te puede dejar en contacto. No es fácil porque vosotros actuáis antes, habría un parón y demás, pero bueno, pues si hay alguna posibilidad lo estudiamos contigo. Se estudia y
Que si no llueve, si no llueve, el palo se aguanta. Alcalde, sí, me están escribiendo desde la oficina que está el teléfono desbordado de llamadas. ¿Cuándo sale la entrada a la venta? Porque me han llamado desde Cádiz esta mañana y prácticamente no estaba anunciado, pero me dicen ahora que llegan llamadas de Badajoz, de Ciudad Real. Entonces, un poco que digan los puntos de venta y cuándo sale la entrada a la venta, porque vamos a estar desbordados seguro. Los puntos de venta ya están en el cartel, que son bares de aquí, de la localidad, de la comarca, que cualquiera que los vea es pequeñito, pero ya se ve. Y la entrada en el momento que se impriman, es decir, que van a salir a la venta. Y ya que hablas, Pablo, pues la verdad que yo también agradecerte a ti como espectáculo doble A, que además, como somos conocidos desde hace mucho tiempo, y en esta nueva etapa que estamos también con vosotros contratando, pues tu vinculación y con este pueblo especial, con el deporte y con la cultura y lo que es pues, los conciertos que organizamos, ¿no? Por lo tanto, Pablo, muchísimas gracias también por sumarte a esta propuesta que has hecho para el Ayuntamiento de Torres, que ya me da a mí que va a ser un éxito, puesto que si están llamando de tantos sitios, evidentemente, a ver si la plaza la tenemos que agrandar y eso va a ser complicado. Pero la verdad que sí. Y bueno, que yo reiterar, la verdad que muchísimas gracias por estar aquí. Sé que va a ser un placer estar con vosotros. Conozco a componentes vuestros, sobre todo a la tenida de Nacho. Tengo un contacto bastante guaseo por él, y nos guaseamos. Me da consejos y yo lo porque es un profesional y lo resumo una materia. Así que hacemos cositas. También tengo que decirte que aquí hay otro componente de vídeo, que es Marce, que es teclista. Junto con mi hijo Manu, y bueno, y ellos están ilusionaditos con pues, como vamos, con un igual que yo, con un muchacho con talento nuevo, es decir, que de compartir escenario y evidentemente estar en ese momento, ¿no? Lo que deseamos todos, que sea un concierto grande, que sea un concierto potente, que se siga aquello, que disfrutemos todos, que disfrutéis sobre todo, y que sea un día tan especial como el doctor se merece, que ahora ha hecho su patrona, ¿no? Y estas fiestas se preparan para si queréis vosotros añadir algo más. Que salgan pronto la entrada de la venta porque el entusiasmo que hemos estado tanto Pablo antes comentando y las llamadas que están haciendo para conseguir la entrada, por lo que comentaba antes Pablo, que pensamos que muy pronto se van a agotar y es bueno para el pueblo, para todos, que sea bueno pues ese síntoma de gran éxito para que podamos hacerlo más años y otro día hacerlo con más infraestructura y hacer un concierto de banda y orquesta, ¿no? Y preparar algo potente. Yo creo que sí. Tengo que decir una cosa, que yo ya tengo una entrada casi buscada. Ellos tocan este verano con el Scorpion, en Córdoba, casi nada. El concierto que tienen, ¿sabes? Así que este verano allí estaremos en primera línea. La verdad es que a mí me sorprendió anoche. Estaba ahí metido en las redes y alguien anunció ya el concierto de aquí, con el cartel incluido, y yo me imagino que son las llamadas que están saliendo de fuera, porque toda la gente, ya sabes tú, que en cuanto sale algo a las redes sociales, inmediatamente la gente se apunta. Entonces yo creo que todas esas llamadas vienen porque ayer ya salió el cartel. Fue la última hora, pero la verdad es que salió anoche y a mí me sorprendió mucho, ¿no? Porque bueno, si mañana vamos nosotros, como ha salido ya antes, ¿no? La gente lo filtra. Las redes se están de todo, muy bien. Y bueno, pues que os esperamos a todos, que por supuesto a Vidrio y a la orquesta, que será un placer tocar con vosotros. Y encantadísimo, ¿no? Y otra vez más, pues agradecerle al señor alcalde y a la corporación del ayuntamiento que cuente con nosotros para este evento y que le deseamos mucha suerte en todo lo que haga, ¿no? Que me han dicho que en verano está la plaza a tope, haciendo cosas, bueno, de teatro, de cultura, y eso es súper importante y súper de agradecer, porque hay poca gente que tenga tanto amor por la cultura, ¿no? Y eso es, para nosotros es una cosa excepcional, ¿no? De verdad. Pues muy bien, pues muchas gracias. Como un capón. Se ve por aquí.
Pues muy bien.